Gracias por continuar en Expreso de la Mañana y vamos ahora con Víctor Gálvez, reportero de N+, quien nos informa de un operativo. Víctor, buenos días, adelante. Son acciones que se vendrán realizando en las próximas horas aquí en la zona comercial de La Lagunilla y Tepito por parte de elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito. Todo esto para, en primera instancia, tratar de agilizar la movilidad en esta zona que es tan concurrida, que es la zona de Paseo de la Reforma y el Eje 1 Norte. Y es que se les ha permitido a los comerciantes pues comenzar a instalarse en esta vendimia de juguetes para que Melchor, Gaspar y Baltasar puedan acudir a realizar las compras y poderlo llevar hacia los niños. Ante esta situación, pues los comerciantes han comenzado a extender a lo largo del Eje 1 Norte sobre carriles de la vialidad, como cada año se realiza para iniciar esta venta, por lo cual se implementan estas acciones por parte de los elementos de tránsito en Reforma y el Eje 1 Norte, con la finalidad de darle seguridad a los comerciantes, darle seguridad a aquellas personas, principalmente Melchor, Gaspar y Baltasar, vengan a comprar, y así también evitar el tránsito de motocicletas de una forma irregular en la zona. A tomarlo en cuenta, en los próximos minutos podría haber cortes ya totales a la circulación en el Eje 1 Norte, y es precisamente por la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar a realizar las compras. Parte de la información que tenemos aquí en esta zona comercial de La Lagunilla y Tepito. Muchas gracias por tu reporte, Víctor. Esperemos que este operativo se dé pues con orden y con éxito. Gracias. Y vamos con ustedes, Alonso y Dani, que nos tienen, van a toda velocidad. Juan Almica, ¿has visto mi sombrero? ¡Oh! Me va a dar algo. Me va a dar algo. ¿Qué pasó? Oh, ya ¿qué pasó? No va a servir. Quítate mi sombrero igualado. Ay, no puede ser. Ay, ¿el tortillero este? Ay, dámelo. Lo voy a tener que mandar a desinfectar. Toma. ¿Qué hago? Ay, perdón. Ay, ay, ay. Ay, Juan Almica. Llévame a comprar un pastel, pero uno extremadamente fino. Ay, madame, usted siempre se hace la finita, hasta en esos detalles reposteros. Ay, pues claro que sí. Mira, te cuento. Una marca muy fina de ropa y perfumes lanzó un pastel elegantísimo. Y es que el chef Jean Imbert ha diseñado el buche de Noel. ¿El qué? El buche de Noel. ¿El buche? ¿Dónde buche? Que está inspirado en la mariposa monarca. Mariposa que extiende sus alas con gracia y elegancia. La intensidad del cacao armoniza la perfección con la cremosidad de la vainilla. ¡Ay, el caramelo! Mientras que el sutil frescor del queso blanco y el limón complementan el bocado. ¡Ay, Dios! Como yo, una delicia sublime y glosa. ¡Ay, ay, ay! Pero pues a mí me gustan los pasteles y bizcochos con mucho, mucho merengue. Ay, hasta me pone de buenas, hasta me dan ganas de bailar. Ay, no, 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 es que qué básico eres, de verdad. Tú nunca vas a cambiar, eres tan simple. Te hace falta, mira, elegancia y obvio, obvio buen gusto. Mira, así que ya anda por mis pasteles finos y deja de robarte mis sombreros. Que sí, madame, usted diga rana y yo salto y también vamos por una rosca, ¿no? Ya. ¡Ay, a sí! Una rosa, me dé tu rosca. Juan Almica. Oigan, ese mejor vámonos con los retratos de México que nos llevan a conocer esto. Si es un sueño hecho realidad, una rosca de tacos. Ay, qué rico. Vamos para allá. Tacos, dale, dale. Mira, la idea surgió porque venimos de una familia muy tradicional, en donde, pues para nosotros, y como tú lo sabes, el 6 de enero es un día donde se festeja la rosca de Reyes. Queríamos ver de qué forma podemos hacer una rosca y de ahí surgió la idea de hacer una rosca de tacos. Yo lo que les puedo decir es que este es un negocio familiar de tradición, que este negocio lo inició mi papá hace 45 años
Y aquí estamos desde entonces atendiendo con gusto a todos ustedes. Esa rosca es exactamente lo mismo, viene con las mismas características. Nosotros aquí ya le pusimos lo que es el chile morrón. En la rosca original de pan era el acitrón, pero nosotros usamos el pimiento morrón. ¿Por qué? Porque le da la explicación a las joyas de la corona. Ahorita, por último, se va a hacer la escondida de los niños. Al momento en que, o sea, la gente va a tomar su taco y al que le salga el niño, la tradición es que entonces a esa persona le toca pagar los tamales y el atole el día 2 de febrero. Tenemos dos tamaños, que es la mediana y la grande. La mediana trae 20 tacos y la grande trae 30 tacos. Y los tacos son variados, trae pastor, trae bistec, trae aguja, trae longaniza. La rosca realmente siempre ha sido de pan. Entonces nosotros queríamos hacer algo diferente, ¿no? Innovar en esa parte y quería hacer una rosca que a lo mejor la gente ya no le gusta tanto el pan, pero sí le quiere invertir a unos tacos. Y como en México, pues yo creo que el 80% de la gente come tacos, queríamos hacer algo que la gente pudiera degustar más sabroso y con toda la familia. Y así es como entregamos nuestra tradicional rosca de Reyes. Esta es una nueva forma de seguir festejando nuestras tradiciones para este 6 de enero. Y bueno, rápidamente nos enlazamos con Berta Alfaro a Pachuca, Hidalgo, para desearle un feliz año, un abrazote gigante desde aquí. Bertita, muy buenos días. ¿Qué nos tienes en el colorido de Expreso de la Mañana? Buenos días. ¿Qué tal, Ulises, Gina? Feliz inicio de año. Y bueno, en este 2024 nos encontramos con un taller muy especial, un taller de don Rutilio Ramírez que elabora máscaras de indios y de verdad es impresionante, original, único. Dicen que solo es el único taller que hay en México que hace este tipo de máscaras. Vemos la historia y luego les enseño más máscaras. Esculturas de rostros altamente detalladas y realistas surgen de las manos y creatividad de Rutilio Ramírez. En su taller ubicado en Villa de Tezontepec, Hidalgo, Rutilio cuenta que cuando era niño, las películas e historias de vaqueros e indios se volvieron su pasión y por ello desde hace 20 años elabora máscaras de tamaño real, especialmente de indios nativos. El proceso es largo y cuidadoso. Con moldes hechos previamente, Rutilio comienza a moldear plastilina para lograr con exactitud cada rasgo del rostro, desde expresiones, arrugas y lunares, hasta emociones. Se hace en plastilina. Así sea de un rostro, sea un cuerpo completo, está hecha en plastilina para escultar. Posteriormente ya quedan así terminadas las caras, ya con ojos, ya con piel, ya pintadas. Es el mismo procedimiento con las grandes. Con materiales totalmente naturales como piel de borrego, chivo y conejo y plumas de guajolote y gallo, la vestimenta, penachos y accesorios dan personalidad a cada escultura que además cuentan con un nombre e historia. Yo lo que hago son pues lo que son los atuendos, collares. Yo me pongo a montar lo que son los indios en sí, yo le pongo lo que es la esponja a las indias, por ejemplo, a las indias nativas yo les pongo las pestañas, les doy la idea también de los colores. Sí. ¿Esta tú la puedes ir pegando? Tienen un nombre, nos metemos a averiguar su biografía. Por ejemplo, ahí le dimos el nombre de Toro Sentado. Le da mucho interés la gente cuando le platicamos algo sobre la biografía del guerrero que se quieren llevar o quieren adquirir. Para Rutilio y su familia, elaborar estas piezas significa mantener viva la historia, por lo que con cariño moldean, pintan y diseñan de manera única cada escultura.
En el momento yo creo que ya depende mucho de uno, ¿no? Yo pienso que a lo mejor ellos nos van diciendo de cómo quieren terminar ellos o cómo se quieren expresar en ese tipo de acabado. Sí, es mucha manualidad y mucho amor, pero lo hacemos porque realmente lo hacemos nato y realmente le tenemos amor a nuestros indios nativos. Cada uno es diferente, se plasma una energía desde que se está empezando a hacer, desde que se hace la escultura en plastilina, ya se viene transformando una energía. Para realizar estas obras de arte se requiere alrededor de 3 días de trabajo y crean diversos rostros, tanto de indios como de piratas, personajes de la época medieval y hasta vikingos. Espectaculares. Qué trabajo, qué dedicación, qué entrega, qué pasión, qué corazón. Toda una obra de arte. Emociones, qué miradas, qué expresiones. Qué bárbara, Bertita. Muchísimas gracias. Qué impresionante. Qué minucioso, detallado, ¿no? Déjenme mostrarles a Caballo Loco. Esta es una escultura de un indio originario y pues vean las expresiones. Sí. Y don Rutilo, que está aquí conmigo, pues tiene una historia muy breve, de Caballo Loco. ¿Qué es esta historia? ¿Qué es, don? Caballo Loco son indios americanos. Se dice que son indios americanos, pero realmente el presidente Santana vendió parte de México. Él es venerado en Dakota del Sur, en los Cañones Negros. El gobierno americano lo mató a traición porque le tenían realmente mucho miedo, porque era un indio muy inteligente. Muy bien. Es un indio Sioux. Pues miren, y de verdad son impresionantes todas las máscaras, los detalles tan tan rigurosos de cada una de ellas. Y bueno, son una belleza. Los dientes que vemos. Oye, agradecemos todo muchísimo a Rutilo también por la pasión que entrega. Y no tendrán un poquito de pelo para mí, don Bertita, para que me puedan poner. Pues mira, los de caballo, te los podemos pasar. Oye, no, dile a Rutilio que la verdad es que estamos sorprendidos de su talento. Que gracias por compartirlo con nosotros y gracias a ti, Berta, por ser esta intermediaria de tanto talento, porque se necesita exportar, ¿eh? Así es, Gina. La verdad es que cuando encontramos ese taller, de veras, ni siquiera nosotros lo conocíamos, y el saber que don Rutilo está aquí moldeando estos indios es impresionante, y sobre todo, pues es talento hidalguense. Es correcto. Qué orgullo. Qué buena onda. Muchísimas gracias. Felicidades a todos por allá. Qué linda nota. Un abrazote y feliz año. Feliz año a ustedes. Qué bonito, es que es increíble, así como las arrugas, todos los detalles. Dientes, muy bien. Qué bonito, ¿verdad? Las plumas, cómo las eligen, todos los colores, perfecto. Como tú lo dices, esa combinación también de entre las plumas, el atuendo y al fin de cuentas, pues son nuestras raíces. Nuestras raíces, mi Gina, bien dicho. Esta pequeña italiana, que no son nuestras raíces, festeja mucho la pasta, pero pues bueno, le gusta mucho porque su abuela se la ha estado preparando. Y mira nada más, vamos a escuchar lo que dice. Es buenísima, la especialita. ¡Ay, qué! Si può mai dire di no. Adesso. Ma per la verità o per farmi contento? Tu dici sempre la verità, eh? Non lo sto leyendo perché sì, sabes italiano, ¿verdad? Claro. Dice, está buenísima. Buenísima. Esquisita, dice. Si es mala, yo te lo digo, sí, ¿eh? Se la cattiva te lo di. Te lo dicevo. Se la buena te lo dicevo. Aunque yo no quiera, pero amo todos los espagueti. Yo amo el espagueti. Amo el espagueti, bocato, di cardenal. Ay, qué bonita, qué buena imagen. Cómo los niños son muy sinceros, ¿no? Cómo expresan todo, cómo son tan auténticos. Auténticos, inocentes. Es buenísima. Buenísima. Qué ternura. Hasta se me antojó. Sí. Oiga, vamos a ver esta pintura. Estas pinturas, más que realistas, chéquense. A ver. Confunden. Son buenísimas, chéquen. Claro, como tú lo vas en la bicicleta. Sí, mira, ahí se va a subir y... ¿A dónde? Es que ve qué bien están hechas. Está padricísima. Ve, ese ahí. Ah, canijo. Todo el mundo dice, ¿qué te pasa? ¿Te sientes bien? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Y de repente se pone detrás de la banquita, le agarra, le dice,
Ah, caray, ¿quién se llevó esto? Ay, no, pobrecito, ya te no aplastó los tomates, ¿eh? Este también está buenísimo porque justo quedan unos escalones en donde sí son... Ahí está la creatividad, reales. El realismo puro. Qué padre. Bueno, es el turno de viajar con nuestra queridísima Gina Holguín. Esta mañana descubriremos la Acrópolis de Atenas. Wow. Atenas, y te entiendo. A ver. Bienvenidos a Viajando con Gina. El día de hoy vamos a viajar a la Acrópolis de Atenas, así que tomen sus maletas porque nos dirigimos a Grecia. Vamos a visitar unas antiguas ruinas muy famosas. Así es, era la ciudad alta, un lugar característico que poseía la función defensiva, además de funcionar como sede de los principales lugares de culto. Ha sido destrozada y saqueada en diversas ocasiones, pero las ruinas se conservan porque han sido restauradas. Cuando llegues vas a aprender muchísimo de esta civilización y prepárate para el siguiente viaje conmigo porque, nos quedan muchísimos lugares por descubrir. Parmisil da alivio a la dermatitis y desinflama piquetes de insecto. Presenta. Atenas y llegaste. Atenas y llegaste. ¡Ay, qué bonito! Oye, bien, buen viaje, ¿eh? Buen viaje, hermana. Buen viaje, hermana. Ya la otra me acompañan en mi viaje. Sí, hermana. Como este viaje, qué bárbaro. Muy buena noticia para el deporte mexicano. Lo que está haciendo Jaime Jaques Jr. es extraordinario con el Miami Heat. Bueno, el día de ayer fue nombrado novato del mes de diciembre en la conferencia del este de la NBA y es la segunda ocasión consecutiva que gana este reconocimiento. Está haciendo historia Jaime Jaques Jr., que tiene unos grandes, grandes números con 16.1 puntos, 3.8 rebotes y 2.7 asistencias por partido. ¡Órale! El Heat en este momento está en el cuarto sitio de la Conferencia del Este. Tienen un récord de 20 triunfos por 14 derrotas. Recordar que llegaron a las finales de la NBA la temporada pasada, perdieron con los Nuggets de Denver, pero lo que está haciendo Jaime Jaques Jr. es extraordinario. Vamos a escucharlo. Una temporada de ensueño es la que vive Jaime Jaques, quien espera se culmine con el título del Miami Heat. It's a very great feeling, best season ever as a Mexican. Yeah, that's great. I'm trying to have, some great seasons as well, more as well. Have a season like this and just can try to continue to get better and then continue to carve out a path. For more people to follow. Menos de dos meses bastaron para que el alero mexico-estadounidense hiciera historia en la NBA. Sus actuaciones estelares en el Heat han provocado opiniones sobre su juego, el cual aseguran no es de un novato. Además, es candidato para novato del año y ya fue nombrado novato del mes de octubre y noviembre. I don't really know. I know that's like a narrative that's being thrown around. Not playing like a rookie. I just try to play basketball. This is my first year in the NBA. I'm just trying to make a statement, make my mark, and help the team win. Orgulloso de sus raíces, Jaime espera jugar en la selección mexicana en busca de la clasificación olímpica para París 2024. Ahí está. Que por cierto, lo platicábamos ayer, el otro día enfrentó a LeBron James y lo secó, lo dejó mal. Fue 12 puntos. Lo defendió personal toda la cancha y no lo dejó hacer absolutamente nada. Extraordinaria noche. Además, fue un partido muy importante a nivel de medios, pues, televisado a nivel nacional en los Estados Unidos. La verdad es que gran arranque de carrera para Jaime Jaques en la NBA. Qué belleza. Mucha presencia importante. Exactamente. Y cada vez más mexicanos. Y cambiemos el tema, vamos a hablar de la Liga MX Femenil, que hoy comienza el clausura 2024 con 3 partidos. Hay muchas y muy buenas contrataciones para este torneo. La edición número 13 de la Liga MX Femenil está por arranquear. Y para este 2024 hay caras nuevas. En el Volcán, Tigres rompió el mercado con la contratación de Jennifer Hermoso. ¿Están listos?
La sudafricana Thembi Gatlana también está lista para defender el título con las Amazonas. Del otro lado, la pandilla no se quedó atrás. Merel Van Dongen fue anunciada de forma oficial como nueva jugadora de Rayadas. La capitana de la selección guatemalteca también se suma a la pandilla. Ana Lucía llega a la Sultana del Norte con 33 años de edad. Es la primera jugadora guatemalteca en jugar en el extranjero. Las Tuzas contrataron a la figura colombiana Catalina Usmé. Un gran fichaje para las hidalguenses. En Coapa ya lograron cubrir la baja de Alison González. La estadounidense Dayana Martín es nuevo refuerzo del América, que se suma a la incorporación de Mariana Cadena. Norma Palafox le dijo adiós a Cruz Azul y hola a Juárez, así como Viridiana Salazar, que ahora jugará en Chivas. Ahí está el torneo número 13 de esta Liga MX femenil, en donde, bueno, pues nuevamente las Amazonas, el equipo de Tigres, sale como las favoritas para llevarse el título. Y bueno, con Jennifer Hermoso también ahora va a ser... Es que aparte, equipazo, y luego se refuerzan de esa manera... Ya la van a reventar, la van a sacar del estadio. Totalmente, totalmente. Que así también es que, estaría bueno, padrísimo que otros equipos también crezcan y se vuelva un poco más, más competitivo. Es que sigue siendo una liga de 4 equipos, sí. Gina. Sigue siendo una liga de Rayadas, Tigres, Chivas y América. Y Pachuca, bueno, no Pachuca, 5 equipos, perdón. Pachuca también se mete ahí, Pachuca también hace cosas interesantes. Vamos a ver cómo suplen ahora a Jennifer Hermoso. Está gran ausente. Pues vamos a un corte, regresamos con más aquí a Expreso de la Mañana. Si un poquito te pico, Vanessa.